Antes que nada, señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, señoras y señores. ¿Está todo listo? Ya se escuchamos unos, dos, tres rolas por allá de nuestros amigos de la banda Chilacachapa, de nuestros amigos que siempre estamos al pendiente. Empresa La Catedral, una empresa seria, una empresa que cumple y dice: yo traigo a la reina del espectáculo, a Huecorio, me traigo Fregona, Chilacachapa, Melende, Wanda Reencuentro y pequeños legendarios, señores, y aquí estamos. Se llama Vino Tinto y su jinete, Canelito de Apatlaco. Véngase al centro del ruedo. Enemigo Público, Estrella de Tepalcingo Guerrero. El aplauso. Señores, ellos son los que nos brindan el espectáculo, son los que nos dan esas extraordinarias montas, y creo que se merecen los aplausos de todo el público que está presente. Queda que te lo pintes de ese color. En el número 5 se llama Único. Véngase Ratón de Achichipilco, señoras y señores, ahí están. Bueno, señores, nos vamos. Y en la número 6, ojo, señores, Guerrero Imperial lo monta Fresa Fresa de Santa Clara, de los lobos de Michoacán, y fuerte el aplauso, señores. 7, nos vamos, Línea Judía, Orgullo de Charro, su jinete, y es de los lobos, y fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, Huecorio. Y en la número 8, muchachos, ojo, es la leyenda guerrera, Marito de Pátzcuaro, el de casa, y fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, muchachos. Y en la número 9 se llama Colibrí, su jinete, Mariana de Tecario, y es de los lobos, fuerte, fuerte el aplauso, Huecorio, fuerte, recuerden, empresa La Catedral. Y es uno de los consentidos de la reina del espectáculo, Sangre Imperial, su jinete, Ligero de Tepalcingo Guerrero, fuerte, fuerte, Orgullo morelense, señores. Es Morelos, es Morelos. Morelos, listo, muchachos. Vámonos, vénganse, capitanes, porque van a decir que no, que los invitamos. Vénganse, lobo. Manda la gente y no viene. Ahí está, señoras y señores, Orgullo morelense que está presente con nosotros el día de hoy. Bríndele el aplauso, que se oiga bonito, señoras y señores. Y ya lo dijo el güero, dijo la empresa La Catedral, así se llama. Ha de haber comprado también la Catedral de Morelia, güero, sí, vaya, con este señor. Vamos a recibir como se merece, señores. Véngase y que se haga el aplauso. Es el señor Federico, espectáculo, y estamos listos, señoras y señores. Bueno, señores, bueno, y 2, 3. Bueno, señores, creyentes y no creyentes. Espérame, porque tenemos que dar el discurso, si no, pues ¿cómo va Chilacachapa? Antes que nada, muy buenas tardes a toda la gente de Michoacán que nos acompaña, a la gente de Huecorio, gente de los alrededores. Para mí es un honor pisar tierras michoacanas, como siempre lo he dicho. Michoacán para mí ha sido el lugar que me ha dado de comer muchos años, agradeciéndole desde que andábamos con mi hermano José Manuel Figueroa y Joan Sebastián, que nos recorrimos de Michoacán. Me siento orgulloso de decirle a todo el mundo que conozco Michoacán, al derecho y al revés, de punta a punta, y donde quiera que nos paramos, siempre hay gente bonita, muchos amigos, saludando como siempre. No nos vamos a quebrar la cabeza esta tarde, como ustedes saben, la Candelaria, los toros que traemos son toros nacidos en el rancho, no tenemos ningún toro comprado, puro toro nacido, hijos de las vacas, que tenemos un criadero de más de 30 años de reparo, procurando sacar ejemplares para el gusto del público. Esta tarde, para los que dicen a veces que cambiamos escuelas, son dos palomillas, es el Orgullo morelense y los lobos de Aristeo. Aquí están las dos palomillas, nos vamos a meter en líos. ¿Por qué? Para que no digan que les cambiamos las espuelas o que cambiamos el cajón. Si ustedes ven el cajón, es un cajón a modo para el tipo de toro que traemos. Toros grandes, la mayoría. Tenemos 2 o 3 toros chicos, pero casi la mayoría son altos. La espuela es libre, el pretal es uno solo para todos los jinetes. Aquí no cambiamos pretales ni quitamos pretales. Todos los toros se juegan con pretal, como debe ser. Pretal de 3 hilos para todos los jinetes, es el mismo pretal. Si algún toro se le va para atrás, ya no es problema de uno, es problema de la estética del toro. Las espuelas libres, no se mete nadie en el ruedo, nomás los jinetes, jinete y toro, lo que den los dos salidas. Vamos a premiar con 2,000 pesos esta tarde a la mejor monta y vamos a castigar a la que se caiga de menos 5 reparos con 1,000 pesos. Si allí de la monta ganadora, si alguien se cae de menos de 5 reparos, se va a 3,000 el premio. Si se caen más de 2, se va a 4,000. Y si se caen más, pues pagan deudas de Coppel y Electra y todo eso. Vamos a esperar que hoy no sea el caso. Vamos a esperar que todo salga bien. Yo no paso a medio ruedo porque los que tienen que llevar la gloria esta tarde y los que tienen que llevarse el aplauso a ustedes son los gerentes, porque son los que arreglan la vida. El aplauso para ellos y el aplauso para ustedes. Dios los bendiga. Bueno, señores, pues ya escuchamos que tengan todo el entendido, amigos jinetes y todo el público. Pero bueno, señores, nos vamos, creyentes y no creyentes, favor de descubrirse la cabeza, muchachos. Divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de la última monta, o al picoteo del último reparo, y nuestros brazos nos soporten. Boleto de entrada ya está pagado. Y que así sea, señores, nos arrancamos con los grandes eventos. Empresa La Catedral, presente, señores, y desde luego la reina del espectáculo. Perdón, antes que nada, se me olvidaba felicitar a la empresa La Catedral, muy buena empresa, estamos todos pagados y la verdad no es fácil cuando se hace un jaripeo que hay poca gente, que si no hay gente, ¿cómo se le va a hacer? Agradecer a la empresa, una empresa seria. Y se ven que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien. Saludos para la empresa. Gracias. Muchachos. Vamos. Y... El primero, la gente que apenas va llegando, hay lugar y tablas, acomódense, señores. Se llama Vino Tinto, la reina del espectáculo, señoras y señores, se llama Canelito. Echándole nudo tras nudo, señores, agradeciendo a toda esa gente que ya está con nosotros en todos. ¡Eso es bienvenido! ¡Está listo el primero de la tarde! ¡Vamos a pasar, señoras y señores! ¡Listo, listo, listo! ¡Ahí lo tiene! ¡Estos son los hombres que llegan los corazones! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! Señoras y señores, como lo dijo el señor Federico Figueroa, él no pasa al centro, señoras y señores. Bueno, vamos a ir a muerte súbita. Ya vimos la primera jugada. Recuerden que se van acumulando y se van quitando a los dos jinetes. Así es de que... Chilacachapa, porque aquí es donde la puerca. Toro de nombre Vino Tinto, que lo montó Canelito de Apatlaco. Acabamos de ver a este toro de nombre Ricky y su monta que la hizo este jinete Rayo de Pedernales. Señores, ¿cuál jinete es el que se va a la cabeza? Señores, el aplauso para el toro de nombre Vino Tinto y Canelito de Apatlaco. El aplauso para el toro de nombre Ricky, Rayo de Pedernales. Indudablemente, señoras y señores, se va en primer lugar hasta el momento a ocupar el casillero número 1, Canelito de Apatlaco. Así es de que así sucesivamente nos vamos a ir, ya saben. See Vamos a esperar viendo claro para que salga bien sentado. Todas las facilidades, señoras. Cuando esté claro, le echen de más. Listo. Viendo claro, listo. Aprovecha lo que es. Ya sé que acomodó mejor. Listo, 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 listo. Enemigo público, señoras y señores. Estrella de Tepalcingo Guerrero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándale! ¡Enemigo público! Estrella, estrella, estrella de Tepalcingo Guerrero. ¿Qué más queremos, señores? ¿Qué más le pedimos, señores? Ya no se mueve más. Vaya, señoras y señores, por algo es dominada la reina del espectáculo, señores. El último hijo del toro Soldado Imperial, señoras y señores, ahí lo tenemos. Desgraciadamente, no sé si por ahí en las redes sociales tuvieron la oportunidad de checar que ya dejó de existir ese toro tan extraordinario. Ahí está, señores. Bueno, por algo les decía, es la reina del espectáculo y creo que se está viviendo un jaripeo, señoras y señores. Vaya por la gente que no estuvo presente. ¿O cómo? El Canelito de Apatlaco, bríndemelo con un aplauso. Y si a ustedes les gustó esta monta que acabamos de ver, Estrella de Tepalcingo, díganlo con aplausos, señores. El Estrella, señores, buena suerte gratuita. Hay que poner atención, señores. Listo, nos vamos con la siguiente jugada. Les pido por favor, me llevo una botella. Quiero estar solo, pero estoy solo pensando que la quiero. Con mi campeón y mi amor, y ahora que partí, no debes saberlo. Una buena jugada. ¡Vamos! Que se pare puertas, señores. Vaya, señores, que salida. Y la vuelta mató, la vuelta mató. Hijo de se llama Junior, que tu casa, que reparo, señores. Junior, Mariana de Tecario, el muchacho. Vestido de Junior, que tu casa, señores. Este los hombres, fuerte, fuerte. Síguete tu casa, este plato. Y todos de la reina del espectáculo. Junto el color. Vamos la segunda jugada, muchachos. Hay segunda poniente de brazo. Y de brazo dice Federico Figueroa que venga los animales, muchachos. Ha caído el sabotaje. Se va a bajar Junior de Tancítaro. Se va a bajar el muchacho. Ha vencido a Collar de Guamuchi. ¡Qué jugadores, señores! Vaya, dice todo, queremos la guerra, muchachos. Y se ha bajado el de Tancítaro, señores, y fuerte el aplauso. Fuerte, y amigos de la Chilacachapa, la llana, muchachos. ¡Hasta de campeón! Bueno, vamos a descalificar. Nos quedamos, seguía en muerte súbita la Estrella de Tepalcingo. Si ustedes quieren que la Estrella se siga manteniendo, bríndenlo con su aplauso, señores. Y si ustedes quieren que Junior de Tancítaro se vaya por delante, bríndenlo con su aplauso. Junior, señores, Junior, ojo a las jugadas. Y nos vamos con la número 5 y se llama Nico. Lo monta Ratón de Achichipilco, señores. Como les dije, nosotros traemos una mentalidad diferente. Nosotros creemos que del jaripeo a veces las cosas son injustas. ¿Por qué? Porque hay gentes que hacen unas montonononas y ganan lo mismo que el que de un reparo abre las patas y se queda colgado al cajón, o a los dos reparos ya abriendo las manos. Entonces yo creo que no es justo. Siempre hay que reconocer, en la vida siempre va a ser así, que se sufre, se tiene que aprender para ser alguien en la vida. El peón empieza de peón, y el que es inteligente acaba de maestro de albañil, y el que no le echa ganas se queda de peón. Así es la vida. Lamentablemente o afortunadamente, la gente tiene toda... Los muchachos a veces con los porrazos aprenden a que hay que hacer mejor las cosas, que algo les está fallando. Hace un rato vi un muchacho, el que votó el tercer toro, Enemigo Público, su comentario, que pues los que sabemos de jaripeo ya lo sabemos, pero mucha gente no lo sabe. Si ustedes vieron, aguantó 27 reparos, anduvo con una pata nadando, pero con la mano adentro, siempre va a haber pelea en un toro. Y cuando no hay pretal, y cuando no hay nada, pues no le va a pelear, porque perdiendo la pata se va el jinete. Ojalá si lo entendamos para mejorar el jaripeo, de esto que nos gusta tanto y que también les gusta a ustedes. Eso es para que la gente que sepa que le guste el jaripeo. Bueno, pues ahí está. Échame el saludo porque le voy a mandar el saludo jaripeo extremo. Señoras y señores, se llama Único. Vamos a ver su video de Ratón de Achichipilco. Estamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y la vuelta de Achichipilco. Sentados a la derecha. Que vean que se va el rojo. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Listo, brazo cabecero. Espérese, que se empieza, vale. Aviéntele para que caiga el lazo cabecero. Tranquilo, ratón, tranquilo. Para que haya bien sacante y tomar, y con eso tiene. Hágale mi ratón con la prueba. Bueno, y está hasta el momento apenas desmontando este ratón. Bueno, los comentarios se hacen escuchar luego. Le voy a dar un 6 de cerveza que agarre ese perro y lo eche allá afuera, por favor. Está interrumpiendo la jugada, señores, así es de que vamos a ver. A ver, mi güero, bueno, que se venga la puerta súbita. Bueno, vamos a descalificar, muchachos. Y quiero que me acompañen, que me den un aplauso. Si ustedes quieren que Junior de Tancítaro sigue la pelea, díganlo con un aplauso. Y si ustedes quieren que Ratón de Achichipilco siga en punta, un fuerte aplauso, señores. A ver, mi amigo Marlboro, ¿cómo ven las cosas? Bueno, nuevamente, muchachos, un aplauso. Si ustedes quieren que Junior de Tancítaro siga en la pelea, díganlo con su aplauso. Y si ustedes quieren que Ratón de Achichipilco siga en la pelea, díganlo con su aplauso, señores. Junior, señores, Junior. Listo, señores. Toda la gente que nos gustaba el jaripeo, allá cuando éramos chicos, el Iguala Guerrero, íbamos y siempre la canción que pedíamos es un son muy guerrerense, dedicada para toda la gente de Michoacán, el son del pajarito, para todos aquellos que les gusta que le toquen el pajarito. ¡Vámonos! Señores, atención, y ese de la Santa Clara se llama Fresa. Chocado, señores, y dice nos vamos con Guerrero Imperial, uno de los grandes, uno de los consentidos de la reina del espectáculo. Y este de la Santa Clara se llama Fresa, Guerrero Imperial. Atención, muchachos. Podemos más, Chilacachapa. Puro guerrero, puro guerrero. Listo el saludo de Jalisco, campeando de Jalisco. Salud, guerrero, guerrero imperial. La reina del espectáculo. Y en la fresa, guerreros, señores, guerreros. Atención, hay señal de alerta, muchachos, hay señal de alerta. Oh, no más, miren, vamos, amigos, atención, muchachos, atención. Nos están cazando, nos están midiendo, muchachos, algo no le gusta, algo le importa la fresa. Listo, lo está cazando, muchachos, lo está cazando, lo está midiendo. Y listo es el guerrero, señores, no es cualquier toro. Es el guerrero y quiero regalarles una buena burla. El de Michoacán dice me voy en el guerrero imperial. Y aquí la Chilacachapa en las alturas. Lo está cazando el muchacho, lo está midiendo. Y excelente mesa, muchachos. Atención, atención, muchachos. Dice el ganadero, mi toro está listo. El guerrero está listo. De algo le disgusta a la jinete. Algo no le gusta, algo le disgusta. Y se llama guerrero, guerrero. Y es la reina del espectáculo. Y en la Candelaria, señores, atención, muchachos. Dice el ganadero, listo. Michoacán, algo no me gusta, lo está cazando. Lo está cazando, lo está midiendo. Saludos, amigos de Chela, saludos. Listo, listo, muchachos, atención a la jugada. Y que se pare la tierra, señores, porque viene guerrero imperial. Y solo de guerrero, muchachos. Y es la reina del espectáculo de las alturas, la reina de los dones. Listo, muchachos, listo. Hay que buscarlo, mi amigo Fresa. Listo la jugada, atentos a la jugada. Hay señal de alerta, señores, hay señal de alerta. Guerrero imperial de los cojones. Fresa, fresa, su jinete. Listo, muchachos, listo. Lo está viendo, lo está viendo. ¿Qué le parece? Echamos el son del coche guerrero. Y los de guerrero en las alturas. Y con la Chilacachapa. Atención, muchachos. Atención a la jugada. Fresa, fresa su jefe. Y el guerrero imperial. Qué jugada, señores, nos están regalando. Listo, Fresa, dice el amigo Fresa, está acabando el muchacho, algo le gusta, dice Fresa, dice, dice Orquinete de Michoacán, señores, listo mi amigo Orquinete, dice, dice, desespera, la gente chifla y Guerrero Imperial en los cajones. El jinete dice, algo pasa, señores. Solo tú sabes qué pasa en tu cabeza, fresa. Solo tú sabes. Atención, señores. Atención, cuidado. Listo, hay algo que pasa, muchachos, jinete. Bueno, hay que hacer equipo, muchachos. No hay voluntad de vigilancia, así no se puede trabajar. Hay que checar, muchachos, hay que ver que se puede, se debe cambiar el jinete. Listo, Canadeco, mi toro está listo, muchachos. El toro se presta, el toro se mueve. Pero fresa, fresa, solo él sabe qué pasa en su cabeza. Y se llama Guerrero Imperial, señores. Listo, muchachos, hay que hacer el intento, la gente se desespera, el ganadero se desespera y la jugada está lista. Listo, muchachos, todo listo, todo preparado para Guerrero, Guerrero Imperial. Listo, señores, todo listo. Fresa, fresa se va, señores. Listo, el amigo jinete. Listo, listo, listo. Atención, muchachos. Lista la jugada del amigo fresa. Se llama Guerrero, Guerrero Imperial, señores. Listo, muchachos. Listo, jinete, todo listo. Atención, señores, atención. Mi amigo Fresa, Fresa de la Santa Clara, y se ven los lomos, Guerrero Imperial. Listo, muchacho, todo listo, todo preparado, y que se pare la tierra, señores, nos vamos a jugar. ¡Fuerza, señores! ¡Vaya, vaya, que salida! ¡Vaya, que jugada! ¡Mírala! ¡El chico del muchacho, los jugadores! ¡Ha caído! ¡Hay peligro en el ruedo, señores! ¡Hay peligro! Vaya, vaya, qué torazo, muchachos, qué torazo, señores. Y el aplauso, señores, fuerte, fuerte para el ganadero y desde luego para el jinete. Para México. Y en un jaripeo que se celebraba en un pueblo de Guerrero, murieron dos hombres nomás a lo tonto, casi de acordarme quiero. La fiesta era grande, había un mano a mano, Juliana contra Chaucingo. Pero tal parece que en aquella tarde andaba rondando el pingo. No se dieron cuenta, la morenita llegaba con sus ojitos negros y su boquita pintada, que Alberto quería besar, venía dispuesto a pelear. ¡Ah, pinche perro tan peleonero! ¡Esto sigue siendo el! Y en el jaripeo que se celebraba, se armó bien grande la bola. Los dos contrincantes cayeron al ruedo en su reñida pelea. Los dos contrincantes cayeron al ruedo en su reñida pelea. Los cuernos de un toro le dieron la muerte. la muerte más tonta y fea. Todos se dieron cuenta, la morenita lloraba, con sus ojitos negros y su boquita pintada, que Alberto quería besar. Todos se dieron cuenta mientras la banda tocaba, todos se dieron cuenta que ya la acaba, mal acabé de cantar. ¡Ese es el Huecorio! ¡Que se escuche la cuerda de Ramón de Fernández Varo! Todos atentos, señores, que voy a cantar de su nuevo corrido. Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Y entre las hembras hermosas se ganó su apodo el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba Gabino Barrera, que era indio sureño y padre de muchos, frontera a frontera. Pa' Michoacan y también Guerrero, cabrones. Y un día domingo en mi pueblo conoce una chula saliendo de misa. Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza. Ya por la noche en la feria andaba en sus brazos estando pedida. No imaginaba mi amigo que por esa hembra perdiera la vida. Cuando el bandido bailaba, el novio andaba tomando, dice al cantinero, mi novia me espera. Luego se va para el baile y descubre la ingrata allá entre la boda. Que canta Michoacán. Debe hacerlo por la espalda y contra el bandido vació su pistola. Como dice el novio, el bandido muerto y la coqueta sola. Y el novio ya está en la cárcel, coqueta sola. Vámonos, música, listo, se llama Línea Judía. Vamos a ver Orgullo de Charro, todo listo, Señoras y señores, les vuelvo a mencionar, y lo acabo de decir, no le hace que le diga el señor Federico Figueroa que se enoje. Hoy no le vamos a decir padrino, señoras y señores, por algo está denominada como la reina del espectáculo y le estamos viendo. Así es de que usted mismo juzgue, usted mismo vea cuántos reparos le aguantaron a este toro de nombre Línea Judía. Vaya, señores, váyase con el aplauso, que se oiga bonito, pero mejor no, vamos a calificar. Vámonos. Si ustedes quieren que Junior de Tancítaro siga en la punta, díganlo con su aplauso. Y si ustedes quieren que Orgullo de Charro, y lo acabamos de ver, siga en punta, díganlo con su aplauso, señores. Vaya Orgullo, mi amigo Marlboro, qué bonito. Realmente, como vemos que la gente no se equivoca, señoras y señores. Hijo de un toro que fue muchas veces campeón allá en Guerrero, un toro de la crea de nosotros que se llama el Sheriff, lo tiene ahora Guamucho el Cemental. Pero lo más importante es que abueleó, salió cabrón para el aire como el abuelo, el nieto del Soldado Imperial. Entonces ese aire que tiene el becerro es por la línea genética del abuelo, que es nos dejó muchísimas vacas, gracias a Dios. Y eso es lo que estamos confiando, para que la gente le guste el aire, y este becerro juega bonito de aire, gracias a la gente que aplaude. Cuando aplaude la gente es señal de que le está gustando lo que estamos haciendo, y lo que hacemos lo hacemos por ustedes nada más. Bueno, señores, pues ya vimos, estamos viendo la reina del espectáculo. Grandes jugadas, grandes montas, muchachos, felicidades. Buenos temas, allá para toda la gente de aquí de Huecorio, la gente que nos vio por allá en la Unión Americana, próximamente por ahí se los vieron con el señor Chuy Zárraga. Vamos a continuar adelante con la música Chilacachapa de los temas de Guerrero para México, señor Federico Figueroa. Gracias, gracias, Inge. Guerrero. Hola, señores, la Chilacachapa, la reina de los pobres. Feliz, contento, señor, está viendo. ¡Muertan, señores! Guaya, guaya, se cae, se va, se queda. Cuidado, muchachos, hay peligro. Hay peligro del ruedo, señores. ¡Qué jugada! Hay que checar la chineta, muchachos. Parece que va lastimado. Maldita suerte, cuando me gusta el dinero, soy quien perdió el cariño de mi vida, y esa partida no la borra ni el medio. ¡Venimos, la luz! uno más. Solamente ustedes están para visualizar. Se llama el Colibrí. Colibrí contra la Mariana. Ese de Tecario llegando y haciendo lo ve. Sin que no sabes cómo juega. De esta manera de jinetea se va a quitar. Se va a despedir. Ese jinete que aguanta, soporta. Y el aplauso de Huecorio. Este toro carero que viene desde Conareco. Preguntarles a ustedes, Huecorio, si ustedes son 100% jaripelleros y de corazón, vamos a brindarle un aplauso en esta jugada a este jinete que arriesgó su vida y un ganadero que años y años trascendiendo en su genética. El aplauso es para ellos, mi compa Güero, mi compa Reyes Malboro, gracias. Es un toro que la verdad nos ha dejado muchas satisfacciones, es una historia bonita dentro del jaripeo. Hace un año se quebró, bueno, se fracturó, tuvo una abertura muy seria en lo que es la corva, tuvo una fractura chica, y les voy a contar esto para que todas las gentes y todas las mujeres, más que nada, bueno, las mujeres me odian siempre que cuento esta anécdota, porque lo tuvimos 3 meses en vigilancia, ya la llevaba y lo estuvimos checando y lo sacábamos y no la metía la pata, no la metía, y les dije a mis muchachos, hay que soltarlo con las vacas. Lo soltamos 7 meses, tiene más de 80 hijos al día de hoy, tiene más de 80 crías. Y después de que regresó con las vacas, metía la pata a toda madre y empezó a jugar recio como nunca. Entonces yo le digo a las mujeres que si quieren que su toro les funcione, suéltalo un tiempo con las vacas. No, señores, les decía que estaba por chingar, por hablar, por decir. Y ya es cierto. Yo por eso ando de manadero, hijo de su madre, para que no haya horror. Vaya. De veras, qué monta, Güero, tan especial. Orgullo de Charro sigue en punta, díganlo con su aplauso. Y si ustedes quieren que Mariana de Tecario siga en punta o pase a la siguiente, díganlo con su aplauso, señores. Indiscutiblemente, señores. Gracias, gracias. Nos vamos con la siguiente jugada, la última jugada de compromiso. Ojo, señores, se llama Sangre Imperial. Ligero, Ligero de Guerrero, tu jinete. Listo, señores, de entrada se llama Sangre Imperial, señores. Ojo, ojo, señores, a esta jugada. Es la última jugada de compromiso y se llama Sangre Imperial. Uno de los grandes toros de los cristianos de la Catedral, de la reina del espectáculo. De la sierra tan sola y tan gris que está, olvidarás mis quereres. Y se llama Sangre Imperial, hay señal de alerta, señores. Orden Imperial, señores, la bestia, señores, y somos de Julianza, Guerrero. Muchachos, atención, y que se pare la tierra, puesta, señores, voy a que salida, la buena Amazona, la buena del triunfo, la buena de la temporada, vaya muchachos, señores, temporada, la reina del espectáculo, la reina del espectáculo. Vaya que se va, si viene la segunda. Y es una segunda y buena. Pero dice, Sangre Imperial. Mi amigo, y creo que la derrota ha sido para el toro y el triunfo para el jinete, muchachos. Y fuerte el aplauso, señores, que somos de Julianza, Guerrero, y somos de la reina del espectáculo. Que va a bajar el jinete, señores, que va a bajar como los grandes. Oye, se ha bajado, señores, y venden el aplauso fuerte el aplauso, amigos de la banda Mariana, muchachos. Híjole, qué bonito, señores, qué bonito, qué jugador de esta. De Tecario sigue en punta, díganlo con los aplausos, señores. Y si ustedes quieren que Ligero de Tepalcingo, Morelos, sigue en punta, díganlo con los aplausos, señores. Híjole, está complicado, mi amigo Marlboro. Mariana, señores, Mariana indiscutiblemente. Gracias, señores, por nuestra parte. Por nuestra parte es todo. Vamos a pasar el micrófono, muchachos. A ver, ¿dónde está por ahí la Mariana? Vamos a... Este día, pues la verdad, es un día bonito porque afortunadamente no hubo que pagar la multa. Si acaso por ahí hubo un accidente, la cual lamentamos, ojalá que el muchacho esté bien. Yo quiero que le meta un fuerte aplauso a todos los clientes que participaron esta noche o esta tarde. Noche, ver el aplauso para ellos. Ellos son los verdaderos que vienen a enfrentar la muerte, que vienen a enfrentar las consecuencias. Habrá un piso difícil para los jinetes, tanto como para los toros, para los dos, pero que no sea el pretexto. Aquí están los 2000 que mejor hizo a la tarde esta noche. Ahí estamos, Mariana, como siempre, viejo, felicidades. Yo no pensaba que se iba a recuperar el quinto reparo y uno con honor. Felicidades, Dios te lo bendiga a todo Michoacán, cuídense mucho. No te vayas, padrino, si te fijas, es el primer jaripeo que no hay problema, que le tenemos que quitar 1,000 pesos a este, 1,000 pesos a aquel. Hoy se fue derechito de lado a lado y creo que es lo justo, que Mariana se haya llegado a los 2,000 pesos. Venga el aplauso, que se oiga bonito. Otra vez, señoras y señores, vaya. Felicidades a todos, pero en especial a esta Mariana que se llevó la rola. Y a la empresa también, gracias. Ahora sí te lo presto. Gracias, señor Javier.